Bueno, egunon denoi. Atzerapenarekin, baina, bueno, egunonok denontzako, buenos días a todas y a todos. Eusko Jaurlaritzaren ingurumen lurralde plangintza eta etxe bizitza saiaren izenean. Eskerrik asko etortzegatik, jardunaldi hau, gaurkoan, klima, hogei, berrogeta mar, klima aldaketaren Euskadiko estrategiari jarraituz. Euskadi klima aldaketaren aurrean, erresilentzia izan dezan, bermatzeko tresnak eta esperientziak partekatuko ditugu. Eta jarraian, beste barik, ez luzatzeko, jake atzeratuta gauden, ingurumen sailordea, Elena Morenok, irekiko du jardunaldi hau, eta, bueno, Elenaren txako itxako. Eskerrik asko, Aitor. Bueno, egunon, denori. No es la primera vez que comentamos... No es la primera vez que comentamos en foros como este que el cambio climático y los impactos derivados son el reto más global e importante y complejo que tiene por delante la humanidad. Hasta hace bien poco, los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático se habían centrado en mayor medida en la mitigación, con el objeto de lograr una reducción de los gases de efecto invernadero. Este tipo de actuaciones ya no son suficientes para evitar los impactos del cambio climático, por lo que las comunidades nos vamos a tener que adaptar a sus efectos independientemente del escenario de emisión de gases que se produzca en los próximos años. Euskadi participa en diferentes iniciativas internacionales en las que la adaptación al cambio climático es el eje central de la actuación, como el Compact of States and Regions de la Cumbre de Lima, la COP20, así como la iniciativa Regions Adapt. El compromiso de nuestro territorio a escala local también se observa en la cada vez mayor concienciación y participación que tienen los municipios vascos en otras iniciativas internacionales como el Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. Hainbat udalek egokitzeko planak idatzi dituzue edo prestatzen ari zarete, eta beste asko klima aldaketak eragindako eta nabarmendatuko inpaktuekin erresilentzia modu batera edo bestera handitu duten ekintzak gauzatzen ari zarete. Topaketa honetan, esperientza horiek, protagonistek beraiek azalduta, entzuteko aukera izatea nahi dugu, hau da, udalak eta jakintza erakunde kolaboratzaileak. Benetan, uste dugu gaur, aurkeztuko dizkizu egun, tresnak baliagarriak izango zaizkizuela egokitzeko planak sortzeko eta ekintzak udalean planifikatzeko. El análisis de vulnerabilidad y riesgos de los municipios vascos ante el cambio climático txosten akaso. Azken urteetan, toki gobernuen rola gero eta garrantzitsuago da klima aldaketaren aurkako borrokan. Etorkizunean, egokitzapenaren ikuspuntutik, zuen zeregina eta erabigarria izango dela esatera ausartuko naiz, IPCC-ren azken ebaluazioa txostenean oinarrituta. Izan ere, hiriguneak lehentasunezko sektoretzak jo ditu lehen aldiz. Como nos recuerda Udalsarea, las administraciones locales, como responsables de la gestión pública, han de garantizar la salud y calidad de vida de la población, reducir las pérdidas ocasionadas por los efectos adversos del cambio climático y mejorar la eficiencia en el uso de recursos ambientales con el consiguiente impacto positivo sobre el medio natural. Para finalizar, simplemente quiero emplazaros a que anotéis en vuestra agenda una cita muy especial que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de marzo del próximo año. Y me refiero a la Conferencia Internacional de Cambio Climático que estamos organizando el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, junto con el Ministerio de Transición Energética, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. He visto que os han facilitado información. Estamos trabajando para que sea una conferencia internacional de alto nivel y, sobre todo, bajo la perspectiva de que nos llame a todos a la acción. No queremos que sea una conferencia de expertos para expertos, queremos que sea una conferencia que dé visión y que dé impacto en la ciudadanía y que nos mueva a todos a la acción. Y además, y sobre todo, esta conferencia la marcamos dentro de lo que hemos llamado la Semana del Cambio Climático en Euskadi, que queremos que se desarrolle no solamente en Donosti, sino en todo el territorio, y en la cual queremos colaborar con todos los ayuntamientos y que surjan acciones desde los propios ayuntamientos. Esta conferencia, como os decía, va a contar con más de medio centenar de representantes del más alto nivel
cuyo liderazgo, que es lo que queremos, nos sirva para mostrar al mundo el compromiso político, institucional, económico y social frente al cambio climático. Y esperamos vuestra asistencia y contar con vuestra colaboración. Nada más, que paséis una buena jornada y eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Elena. Jardun aliarekin jarraituz, mesedez, eskatuko dizuet aurrenean jarraituko duzuen islariei ona igotzeko, Jesus Mari Erkizia, Mariluz Gómez eta Ainara Artetxe, igon mesedez.